Muere apuñalado el actor Eduardo Sol. Una conmoción recorre el corazón de sus seguidores, pues el querido actor Eduardo Sol, de 58 años, perdió la vida en Palm Springs, California, tras ser apuñalado en su propio hogar. Su dramática llamada al 911, en la que solicitó ayuda, resonará por siempre en la memoria de quienes lo admiraron. El crimen, ocurrido el 10 de septiembre, llevó a la detención de Richard Joseph González, un hombre de 34 años, como principal sospechoso de esta desgarradora tragedia. Eduardo, conocido por su carisma y talento, fue hallado con heridas severas y, lamentablemente, fue declarado muerto el 20 de septiembre en el Centro Médico Regional del Desierto, según informó el departamento del sheriff del condado de Riverside. El actor se destacó en el popular programa Extreme Makeover desde 2007 hasta 2013, pero también brilló en telenovelas mexicanas como Acapulco, Cuerpo y Alma. Su legado perdura no solo en Estados Unidos, donde ganó una notable popularidad, sino también en el corazón de quienes lo conocieron. La familia de Eduardo se encuentra devastada por su pérdida y ha expresado su dolor con un emotivo comunicado. Estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro amado Eduardo Sol. Como su familia, sabemos que su amabilidad ha tocado las vidas de tantas personas. En un gesto de cariño hacia su memoria, han solicitado privacidad en este difícil momento y, en lugar de flores, piden que se realicen donaciones a la fundación que él creó. Pedimos que esa generosidad sea devuelta ahora, permitiendo que se respete nuestra privacidad mientras procesamos nuestro dolor. En lugar de flores, solicitamos que se hagan donaciones en nombre de Eduardo a la Lupus Foundation of America, ya que pasó gran parte de su vida al servicio de los demás, añadieron. Además de su carrera actoral, Sol también brilló como cantante y participó en varias telenovelas en la década de 1990, como Sentimientos Ajenos y La Jaula de Oro, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su legado vivirá en los corazones de todos aquellos que lo admiraron y amaron.